Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gusto. Pues Arturo, caminan las cosas al interior del instituto. Ahora, este informe de participación electoral se presentó recientemente. ¿Qué nos puedes platicar de él? Muy rápido, Jaime, mira, es un informe que hacemos cada elección. Estamos recibiendo la valoración de la elección del 2015 y tenemos datos muy interesantes. Yo nada más brevemente le diría a nuestro auditorio que hay una tendencia ligera, pero es una tendencia a que la población está votando más en cada elección. Se nos dice claramente que, bueno, la gente no participa y demás. Los datos nos dan que hay una ligera mejor participación en la elección del 2015 comparando con elecciones anteriores, pero quizá eso lo podemos discutir en otro momento porque hay una visión muy polémica al respecto. Lo que sí es cierto, mi querido Jaime, es que las mujeres siguen demostrando que votan mucho más que los hombres. Y este es un dato importante. Si vemos los resultados del informe que presentamos, por ejemplo, incluso los jóvenes, que es la población que menos vota, las mujeres que tienen entre 25 y 29 años votan 10% más que los muchachos de esas edades. Y esto, bueno, es un dato interesante porque no nada más son más mujeres, sino que participan electoralmente mucho más las chicas que los hombres en los procesos electorales. Algo tendremos que aprender de eso. Y un segundo dato interesante es que, bueno, lamentablemente sigue siendo cierto que los jóvenes votan menos que los adultos. Fíjate que entre la población que tiene entre 20 y 30 años de edad, pues andan votando por ahí del 34-35% de los que podrían votar participan. En cambio, los jóvenes, déjame decirlo así, que tenemos entre 55 y 65 años de edad, pues votamos casi al 60-65%. Quiere decir que, aunque somos menos los adultos, votamos más y decidimos más el futuro que los jóvenes, que son muchos más y que participan menos. Arturo, ese dato que estás diciendo fue un claro ejemplo de lo que sucedió en el Brexit en la Unión Europea. Exactamente. En Europa pasó justamente algo similar. Y es interesante cómo los jóvenes en el Brexit querían quedarse, pero como Arturo, votaron más los adultos, ganó el salirse, ¿no? Nos agarra la guillotina, Arturo. Muchas gracias. No sé,